Dios les envía hoy en esta mañana. Tengo anuncios para la iglesia. Esa hoy en la tarde yo voy a traer un mensaje y le puse como título Discípulos Trabajando. Tonight I'll be bringing a message that I have entitled Working Disciples. Working Disciples. Los que van a venir a dar un fin. Porque se está hablando de discípulos trabajando. No hay un mundo levante que te lo entendiera. Aleluya, ya. El martes tenemos el culto de oración a las 7 de la tarde y el jueves va a ser culto de alabanza. El hermano David va a llegar ese curso con nosotros. Él también se fue para México juntamente con su mamá ya está allá. Pero la abuelita de ellos está muy, muy grave y no la aseguran, no saben cuántos días tiene para vivir. Yo creo que Mike también iba a ir, pero Mike fue con David. Pero vamos a estar hablando por ellos y ahora en la tarde vamos a tener Santa Cena. Por eso se prepararon en nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y entonces vamos a entrar a la lección. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Una vez más, gracias a tu privilegio, Señor, de sentir tus caricias, sentir tu calor, Padre divino. Yo pido que tu Espíritu Santo siga ministrando a cada persona que ha tomado el paso de venir a tu casa, Padre. Bendícelos en gran manera, Señor, en el nombre de Jesús. Yo pido, Señor, que tú uses a todos los maestros que van a enseñar tu palabra ahora en este día, Señor. Que sabiduría con entendimiento, Señor, y que los alumnos puedan captar tu palabra y poner tu palabra en práctica en la vida de ellos. Ponemos a todos para llevarlos en tus manos, Señor. Él ha salido también juntamente con su mamá, Señor, para ver a su abuelita. Bendícelo, Señor, los caminos son peligrosos, Padre. Regresa, Padre divino, en testimonio de tus grandezas, bendiciones en el nombre de Jesús. Ahora prepara nuestros corazones, Señor, para recibir palabra tuya ahora en este día, Padre. Y úsame como instrumento para tener tu gloria. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Amén. Y amén. Se puede sentar en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Creo que están contentos. Ok. La semana pasada estuvimos hablando sobre los rollos que se encontraron en unas cuevas en los años 1943 al 1951. Se encontraron 981 rollos de escrituras de los profetas. Y es algo medio raro para escuchar que se encontraron estos rollos en estos años, porque en 1948 Israel se hizo una nación. Entre medio de los años que se estaban encontrando los rollos, Israel se hizo una nación. Como Dios tenía todo planeado para nosotros. Nos dimos cuenta que en estos rollos, si usted estudia en Google o estudia en la historia de esos libros que se están encontrando, ahí se encuentran diferentes libros del libro de Samuel. Nosotros tenemos solamente dos libros, hay más libros de Samuel, hay más libros de Éxodo, hay más libros todavía de Moisés, del profeta Moisés, que también escribió. El libro de Enoch, ahí también se encuentra. El libro de Enoch, un amigo mío del bien, que es judío, me va a encontrar o me va a regalar el libro de Enoch. Nosotros reconocemos Enoch como un siervo perfecto en los ojos de Dios, y nomás dice dos o tres versículos y el Señor se lo llevó. Pero en el libro de Enoch es todo un libro, es casi el tamaño de una Biblia, el libro de Enoch. En ese libro, cuando él regresa al mundo, él es bien. Él es bien. Fue y regresó. Pero en el libro de Enoch da el entendimiento que mucha gente, o no, la gente no tenía en ese tiempo, pero en el libro de Enoch, él regresa a la tierra con mucha sabiduría para todo el pueblo. Para inventar cosas, para hacer cosas, para glorificar al Señor y para que Dios pueda vivir más confortable. Él vino con mucha sabiduría del cielo. Para nosotros es algo raro escuchar esto, porque no está en la Biblia de nosotros. Pero los libros que se han encontrado en esas cuevas, que los tienen que tener con mucho cuidado, atender con mucho cuidado, porque los tocan y se comienzan a quebrar, están usando unas pinzas pequeñas para tratar de poner los libros en una mesa para poder leer.
Pero en estos libros encontramos el libro de Isaías, el libro de Moisés, de Génesis, de muchos libros. Y como digo, son 981 libros, escrituras por los profetas de los antiguos tiempos, que Dios dio palabra. Nosotros, cuando leemos la palabra, creemos que es toda la palabra que tenemos de Dios. Pero yo les dije hace tiempo para atrás en otro estudio, la Biblia de nosotros a un tiempo tenía 105 libros. Pero cuando Martín Lutero se levantó en contra de la Iglesia Católica, el King James en ese tiempo juntó a los católicos y a los protestantes, los juntó en un edificio, los católicos no se querían juntar, y los protestantes no se querían juntar con los católicos. Era un pleito entre ellos por las creencias que ellos tenían. Los protestantes no querían en los santos para adorar otras cosas, ellos solamente querían adorar a Dios Todopoderoso. Y los católicos tenían sus santos. Y entonces el rey les dijo: se juntan o los mato. Y se juntaron y comenzaron a demoler libros de la escritura que nosotros tenemos. Hay muchos libros que nosotros no sabemos de lo que dice Dios, pero es palabra para nosotros. Pero como el hombre comenzó a quitar y a remover libros, nosotros no tenemos toda la historia de la historia. Nosotros creemos que fue Adán y Eva, fue Abraham y todo, pero hay mucho, mucho más que nosotros ni sabemos ni podemos entender y tampoco lo creemos. ¿Cuántos creen en realidad que no se llevó el Señor y regresó a la tierra? ¿Eh? ¿Cuántos creen que regresó a la tierra? Para mí es difícil entender, para mí es difícil creer, pero de creer que se lo llevó el Señor sí lo creo. ¿Por qué? Porque lo tengo en mi escritura. Por eso lo creo. ¿Quién es como los discípulos cuando Jesús resucitó? Algunos decían: ha resucitado. Yo lo miré, yo lo toqué. Y ellos decían: yo no lo creo hasta cuando yo lo miro y yo lo toqué. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Y es bueno investigar cosas que nosotros escuchamos para nosotros en realidad entender. No sé si en Google se pueda encontrar un libro de Enoch. ¿Qué dicen? ¿Sí? En el libro, en Google puede encontrar el libro de Enoch, si usted lo quiere quizás comprar y leer. También fue profeta, pero el Señor no lo usa como profeta, lo usa como un hombre perfecto que anduvo delante de Dios y eso no se le lleva. Eso es lo que dice de Enoch. Pero hay muchas escrituras que nosotros no creemos. Y esos rollos que se encontraron fue por un chamaco que andaba tirando unas ovejitas en unos chivos, le agarró una piedra y la tiró para dentro de una cueva y se oyó, en el que estrelló, un jarro. Y eso trajo credibilidad para investigar. Y cuando encontraron los jarros, empezaron a encontrar rollos, escrituras de los profetas de Dios. 11 diferentes cuevas. 1981 rollos que se encontraron. Y es todo palabra de Dios. Pero no lo crees que cuando yo lo leo. No lo crees que cuando yo lo leo. No lo crees que cuando yo lo tengo en mis manos. No lo crees que cuando Dios me diga que es verdad. Así somos nosotros. Pero Dios habló. Y Dios sigue hablando, enseñándonos señales, enseñándonos señales que su Hijo va a venir. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese gran día. Ore, cuando usted lea la palabra del Señor, ore. Muchas veces escuchamos por doctores de la palabra del Señor una doctrina media rara. Pero es porque ellos se meten profundo en la palabra del Señor y nosotros nomás estamos arribita. No entramos para estudiar, para comer la carne que Dios tiene para nosotros. Y cuando escuchamos a un pastor, a un predicador, a un doctor de la palabra, no le creemos nomás. Eso no dice mi Biblia. No porque no estudiamos.
he dicho muchas cosas aquí que me preguntan a hermanos, ¿estás seguro, padre? Y así, ¿verdad? Como los enseño con los libros de estudio que yo tengo, lo que quiere decir, lo que está diciendo la historia. Pero hoy en este día, es algo diferente en la clase. No es de los rollos, no es de las cuevas, pero sí es de la escritura del Señor. Y hoy en esta mañana voy a estar hablando a los matrimonios, a los que son casados, a los que son divorciados y los que se quieren casar. Así también la mujer. Voy a hablar con todos en general. ¿Okay? No me traigo con nadie, pero aquí vamos a hablar en general del matrimonio y los conflictos. No tanto del amor, de los conflictos. Yo cuando hago bodas, yo siempre le digo a las parejas que estoy casando. Porque cuando usted era joven, antes que se casara, se andaba bien chiqueado, y usted hermana bien chiqueado, en la mente de nosotros, antes de casarnos, estábamos pensando solamente, bueno, hablar contra Dios. ¿Cómo dice el sitio de la lección? Ahorita vamos a entrar en esto, porque es poco más profundo. Matrimonio es un conflicto. Matrimonio es un conflicto. ¡Ay! Hay muchos estudios que se han hecho entre los matrimonios cristianos y matrimonios paganos. Matrimonios que conocen a Dios y matrimonios que no conocen a Dios. Matrimonios que sirven y no sirven a Dios. Hay muchos estudios entre ellos. Y esa palabra es hermosa, lo que vamos a estar platicando. En un matrimonio no todo el tiempo hay paz. No todo el tiempo hay la vida. Y para el hombre no todo el tiempo hay sueño. Van a estar de acuerdo con la enseñanza y muchos van a tener duda de la enseñanza. Pero vamos a aprender de lo que nosotros debemos de hacer y no debemos de hacer. Hay cosas que dice el expositor de la enseñanza que nosotros debemos de hacer, que muchos de nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que usted dice de su pasado. Mucho cuidado. De lo que se dice de su pasado. La palabra del Señor, nosotros sabemos que no está en favor del divorcio. ¿Cuántos saben que el Señor no está en favor del divorcio? Aquí en nuestra iglesia hay muchos que han sido divorciados. Muchos han sido divorciados. Muchas hermanas han sido golpeadas al punto de las matan. Que ella tenga amor por esos golpes. Muchas veces es mejor divorciarse porque la van a matar. Cuando hay de ese tipo de problemas, que hay veces que vienen matrimonios con un hermano, una hermana, y me vienen y me platican de lo que está pasando. Yo sí les digo, es mejor que te salgas de ese matrimonio porque te van a matar. Cuando salga de la cárcel, te va a matar. No es la primera vez que lo mandan a la cárcel y sale y hace lo mismo, te va a matar. En una borrachera, en un coraje, en un pleito, te va a matar. Para mí, es mejor que lo dejes. Porque si no, va a tener que ser el servicio solo de ti. Es difícil decirle a una persona cuando usted la mira cara a cara
a una mujer con sus labios reventados y sus ojos casi cerrados, diciéndole: te tienes que amar, te tienes que perdonar. Y con sus dos, tres niños alrededor de ella, los discípulos invisibles, quédate con él. Sufre, tienes que Cristo, quédate con él. Es difícil. Yo no soy el tipo de pastor que se pueda decir religioso. A mí me gusta ver las cosas abiertas. Y si las cosas planas. Hay algunos pastores que les han dicho a las mujeres: quédate con él. Lo tienes que amar, lo tienes que respetar, lo tienes que perdonar. A los 2 años, la mata. El amor es algo muy curioso. El amor causa que nos sintamos contentos. El amor causa que nosotros hagamos cosas que naturalmente no hacíamos para otras personas por el amor. Nos salimos del carril para ir a ayudar, para ir a hacer por el amor. Y muchos de nosotros hasta damos la vida por otra persona por el amor. Así como Cristo dio su vida por la iglesia, por el amor que tenía para la iglesia, así muchos de nosotros tenemos ese mismo amor para el esposo, para la esposa, para los hijos. Que preferimos que nos maten a nosotros para que ellos sean salvos, que no nos maten a ellos. El amor hace a una persona hacer cosas locas. ¿Por qué no morir yo si la tengo miedo? Que la luz de mi vida, no, que el amor no permite eso. Tú te tiras para salvar a la persona que tú amas, eso es el amor. El amor, dice la palabra, que es algo que en realidad es silencio. Y todavía no entiendo si es eso. El amor es algo que la Biblia dice que nosotros debemos de ser, pero como cristianos no lo hacemos. La palabra del Señor dice: ámense unos a los otros. La palabra del Señor: amen a sus enemigos. Y en Efesios dice la palabra del Señor que el hombre debe amar a la mujer así como a sí mismo, como Cristo amor a su iglesia. Por ninguna parte en la palabra del Señor se encuentra donde la esposa debe de amar a su esposo. Se debe de someter, pero eso está hablando solamente de los cristianos, cuando el hombre es la cabeza espiritual de la casa. La mujer se debe de someter. Además, porque dice la palabra que la mujer se debe someter al hombre, no quiere decir que el hombre se quiera emborrachar y eso tiene que emborrachar porque está diciendo emborrachar conmigo. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Someterse en lo espiritual. Y hoy en nuestra generación encontramos muy pocas familias que viene toda la familia entera justamente con el papá. La mayoría del tiempo vienen las esposas, vienen los niños. Y el esposo se está curando la así que me dijo el hermano. Se queda en la cama. El pensamiento de la generación de hoy en día de los hombres que es la iglesia es para las mujeres, para los niños. En el tiempo antiguo eran los hombres. Eran los hombres. Estaban en la iglesia. Las mujeres las dejaban atrás y los hombres todos se sentaban enfrente. Las mujeres no se permitía que hablaran, los hombres solamente podían hablar en la sinagoga. Y hoy en día no podemos pagar los zapatos.
Colosenses 1:17. El hermano que me dijo ahorita lo leyó. Si alguien lo puede leer, por favor. Lucas 1:17. Una casa dividida cae entre sí misma. ¿De qué está hablando el Señor a la gente religiosa con esta escritura? Él acaba de sacar un demonio de un hombre que estaba mudo. Y el Señor reprendió a ese demonio que saliera, y el demonio salió y el hombre comenzó a hablar. Y los religiosos comenzaron a decir que Jesús tenía poder porque le pertenecía al diablo. Cuando ellos estaban hablando, no estaban hablando en voz alta, estaban hablando entre ellos mismos, pero dice la palabra que el Señor conociendo sus pensamientos, a pesar de que el Señor conoce nuestros pensamientos, echó fuera el demonio y el Señor les trata de explicar que el reino de Dios no puede ser dividido, porque el reino de Dios se destruye. El infierno no puede ser dividido, porque el infierno se destruye. El Señor está hablando en realidad del cielo y el infierno, no está hablando de un matrimonio. Y nosotros sabemos que cuando una persona, en el versículo 15 del capítulo 17, del capítulo 11, el versículo 15, dice que los religiosos usaron un nombre para decir a Jesús que en ese nombre él echa fuera demonios. Basura Baba. Belcebú. Belcebú. ¿Qué quiere decir? Nombre de Satanás. En Primera de Reyes capítulo 7, creo que también se usaba ese nombre, pero representa el nombre de Satanás. En otras palabras, los religiosos estaban diciendo que Jesús tenía poder, pero el poder de Satanás. Y por eso Jesús les dice, no puede un reino ser dividido porque se cae, se destruye. Nosotros somos parte de un reino. ¿Cuántos saben esto? Nosotros somos parte del reino de Dios. ¿Y por qué somos parte del reino de Dios? Es porque nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, y ahora nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Pero parece entre el reino de Dios aquí en la tierra hay división. Esto es un capital. Hay pleito. Hay crítica en el reino de Dios. Y no debe de ser. Porque nosotros debemos de tener, como recibimos al Señor, el amor agape. El amor que perdona. El amor que sigue amando. Habla de mí, haz como tú quieras, que sigo amando, sigo orando por ti. Por mi iglesia, el reino de Dios, como está hablando el Kingdom Hall. El reino de ciudad, ¿cómo se llama ahí? El salón del reino. Nosotros tenemos dificultades, problemas,
para perdonarnos unos a los otros. Es difícil, porque palabras duelen. Y muchas veces quisiéramos que les dieran una bofetada, que les dijeran las cosas que les dicen. En el pueblo de Dios hay mucha división. Por eso se cierran las iglesias. Por eso hay sentimientos. Por eso alguien no llega a la iglesia por una mirada, una crítica. Pero hay algunos de nosotros que tenemos caído. Hagan día, no les importa, nosotros estamos firmes en el Señor y no le damos porque no le damos. El cuerpo de Dios debe de tener unidad en el nombre del Señor. En la iglesia es difícil todo el tiempo estar contentos. Estar contentos con el mensaje, con la enseñanza, con las alabanzas. No todo el tiempo les gusta todas las cosas. Y un día, un señor llevó a su esposa y a su niño a la iglesia, a una escuela militar. Y cuando salieron de la escuela militar, el papá se comenzó a quejar. No le gustó la música, no le gustaba cómo estaban cantando, no le gustó el mensaje, no le gustó la gente que estaba allí y no le gustó tampoco la iglesia. Se venía quejando todo el camino para la casa. Y el niño que lo había mirado echar la ofrenda de 6 años le dice: bueno, papi, ¿qué esperas por $1? La palabra blasfemia se usa, se usa en esa historia que acabo de decirles. Esa es una palabra. ¿Cuántos saben? No digan lo que quiere decir. ¿Cuántos saben lo que quiere decir blasfemia? Gracias, que más saben. Okay, wow. Varios saben. La palabra blasfemia es cuando el Señor está haciendo milagros y las personas dicen: eso no es de Dios. El diablo también hace milagros. Y dice la palabra del Señor que por ese pecado de blasfemia no hay perdón. Es el único pecado que nosotros encontramos en la palabra del Señor, blasfemia, que no se perdona por Dios. Cualquier otro pecado, el Señor lo perdona, pero la blasfemia, dando crédito al diablo por algo que Dios está haciendo, no hay perdón. Yo les dije hace tiempo para atrás que aquí tuvimos una americana y un americano que venían, y en ese tiempo yo estaba allá arriba, en las ventanas que estaban menos arriba, y nosotros teníamos unos audífonos, así se dice, audífonos. Entendieron. Y yo, cuando la pastora o alguien estaba enseñando, estaba predicando, yo lo hacía en inglés para esas personas en ese tiempo. Pero en ese tiempo yo estaba predicando y el Señor estaba haciendo milagros. Y vino la americana porque estaba necesitada de un milagro. Y el Señor hizo un milagro en ella. Y sucede que una pareja de la iglesia comenzó a decir que yo les había dado dinero para que dijeran que ella había recibido su milagro. Yo los conocía, los visitantes. Ha sufrido esa pareja. Yo no estaba aquí en la iglesia, pero ha sufrido tantísimo esa pareja. Porque no le estaban dando crédito a Dios por el milagro. Pues lo único que puedo decir yo, a lo mejor es porque el Señor está pasando por una pared, yo no sé. Pero han tenido una vida muy difícil hasta este día. La blasfemia es algo mucho, muy grave. La iglesia no debe estar dividida, pero entre la iglesia, Satanás trabaja. Satanás trabaja causando que usted se duerma.
Satanás trabaja para que usted esté mirando para otros lados y no escuchar palabra del Señor. Y cuando el Señor está hablando, a lo mejor no toda la enseñanza, no toda la predicación es para usted. A lo mejor solamente es un frase que va a tocar su vida. Y a ese tiempo Satanás viene y le molesta para que usted escuche la palabra del Señor, para que usted salga victorioso. Satanás no duerme. Y muchas veces Satanás está aquí antes que nosotros lleguemos. Cristo está aquí porque nosotros lo traemos. El Espíritu Santo está aquí porque nosotros lo traemos. Pero ¿por qué se cierran las iglesias? ¿Por qué se dividen las iglesias? Por el trabajo del diablo en la iglesia. Desde afuera no me molestan. Desde afuera no tiene nada que ver con la división de la iglesia. Son los de la iglesia que causan las divisiones y los problemas. Una casa dividida no se puede quedar total. En Mateo 1, 18 al 25, si alguien lo puede leer, esto es de matrimonio, ahí todo. Si alguien lo puede leer en español. Era difícil tener luna de miel, hizo para Hawái o otro lugar. En esos tiempos, dice la palabra del Señor, que María ya estaba contratada, se puede decir. Había un trato entre los padres de José y de María, y entre José y María. En esos tiempos, usted conoce la historia de Abraham, cuando Abraham mandó a su siervo que le fuera a buscar una esposa a su hijo, ¿ok? Su hijo no conocía a la mujer, no se enamoró de la mujer. Cuando el hombre fue a otra ciudad, a otro lugar lejísimo, salió a buscar a una esposa para su maestro, su patrón, Abraham. Y la joven escogió y se la trajo. Y el mismo sonido yo les he dicho, él es hindú. Allá en la India, el papá de él y otro señor, cuando su niño tenía como unos 8 años de edad, hicieron un contrato de $1,000,000 para que su niño se casara con otra muchacha de otra familia. Su niño dice, yo nunca la conocí, nunca la miré, no conozco la familia, pero el trato estaba entre los padres. Hoy en día, ese trato se sigue usando. Hoy en nuestro día, por dinero hacen contrato los padres por su hijo y por su hija para que se casen, sin conocerse. Esas son en otros países. Nosotros sabemos que nosotros, si nos vamos a casar con una persona, queremos conocer a la persona, queremos platicar con ella. Pero usted sabe que el internet hoy en día está siendo utilizado para conseguir esposas y esposos. Si nunca verse cara a cara en persona, solamente por retrato, carta y teléfono, hace una decisión de casarse, así se conoce.
En el tiempo del Paul White de California, en 1863, todavía el Paul White de California, todos los hombres se fueron para California. Y ahí de California comenzaron a usar el periódico para mandar a tres esposas de otros estados porque no había suficientes mujeres ahí. Y mujeres estudiaban en los trenes, las mujeres estudiaban en los balines, iban a California y ahí estaba un señor con una flor, dos flores o una docena de rosas o de espinas, yo no sé. Y le escogían, y tú vas a ser mi esposa. Y para eso iban las mujeres y se casaban sin conocerse. Cuando uno más en los tiempos antiguos, ahora en nuestro día también se está usando esto. Estamos hablando de José y de María. Había contrato, la palabra se queda silencio si ellos se conocían. No dice si se conocían, habían platicado, no dice. Pero si era prometida para hacerse casar, para casarse con José. Y en el tiempo que ya se van a casar, y la familia de María se da cuenta que está embarazada de mí. Salte de fuera. Muerta que tú no te dice el mexicano. Yo tengo contrato, ahora voy a perder el dinero. Y para que te pase con razón. Y ahora mira lo que te pasó. Y él trató de explicar, entre mí, yo creo que él trató de explicar, porque la palabra del Señor dice que el ángel habló con él y el esposo habló con José, no dice de los padres. Pero pienso entre mí que hubo coraje en los padres de María y coraje en los padres de José. Era un trato que ellos tenían para que se casaran. Un contrato no muy fácil se puede quebrar. Ahora, cuando María tiene que confesar que en realidad ella está embarazada, porque en sueño el Señor habló con José y le dijo, toma a María, porque el hijo que trae es del Espíritu Santo. Pero María tenía que hablar con José algún tiempo de hacer los tratos para casarse. Y pienso entre mí, iba temblando. Iba temblando porque estaba embarazada con un bebé que no era de pura sospecha. Cuando la familia se da cuenta, usted sabe cómo son la gente. Se da cuenta que una chamaca está embarazada, no nomás la familia se da cuenta, ¿quién más se da cuenta? Y creo que la palabra de María de estar embarazada se fue por todos los familiares y con los vecinos y con las calles. Ahora José tiene que hacer una decisión, porque en el tiempo antiguo el hombre siempre quería un hombre o un niño que naciera primero en vez de una mujer. La mujer no le da importancia al hombre, pero al niño le da importancia porque ellos seguían la generación del papá y la mujer no. Pero el hombre siempre quería un niño que fuera a nacer primero. Pero no de esta manera. Era de José. José no puede decir, ese niño es mío, y que trae ahí en la panza. Mira, como estamos diciendo, ese niño es mío. ¿Cómo puede decir eso? Y un papá, antes que nace el bebé, se arrima con la wifi y le cae a la panza. Porque está bien contento porque sabe que ese niño es bueno. Yo no sé si José tomar ese paso de acariciar a María. Dice la palabra que era un hombre humilde y muy pacífico. Y tenía que tener amor para María para obedecer
lo que le había dicho Dios: tómalo como esposa. Eso es algo difícil que un hombre haga en nuestros días, pero sí lo ha hecho. Yo tengo un sobrino que está en los medios, estaba sentado en otro lugar acá en el estado. Se enamoró de una chamaca que tenía 2 meses de estar embarazada. Y se casó con ella. ¿Qué se le decía? Pero se casó con ella, está en no todo hace eso, tomar a una mujer que trae un niño de otro hombre, pero sí lo hay, y sí lo hace, porque creen que el amor, la cosa que pasa con el hombre, vamos a hablar con la verdad, el hombre se la ojo, aleluya, le gusta mirar, qué silencio los hermanitos. El hombre le gusta mirar. Y no es malo mirar. Malo es tener deseo. Porque dice la palabra del Señor, si lo piensas, si lo piensas, es como ya lo hiciste para el Señor. Movido por el mirar y la mujer con las palabras y con tocar se reeditan, las mujeres como meter un palito de body, de mantequilla al microwave y también un minuto se reeditan la mujer con palabras bonitas. Con tocar, ¿por qué se ríe? ¿Cómo lo hace? Tocar la mano, y más que lo hagan de novios, no, hombre, salta la boca. Cuando hablan de novios, no, hombre. Dice, a las 3 se levantan, a las 2:30 ya está en la puerta, esperando que llegue el novio. Eso causa el amor. El hombre primero se enamora con los ojos. La mujer con las palabras y el tocar. Y yo, en las bodas que yo hago, porque no saben las bodas, yo siempre le digo a las parejas. Porque el pensar de una joven pareja es el sexo. Ahora sí te voy a tener todas las noches. Ahora sí te voy a tener cuando yo quisiera tener el día, en la mañana, en la tarde. Eres mía. Es el pensamiento cuando primero se está casando una pareja. Pero yo les digo que eso no es primero en un matrimonio. Primero es comunicación. Se tienen que comunicar unos con los otros. No llores, mamá, no llores. Ya tipo esto. Tenemos que comunicarnos unos con los otros. Hay cosas que el hombre hace cuando no hacía cuando estaba de novio y le molesta a la mujer. La mujer tiene que hablar, tiene que comunicarse con el hombre, decirle, esto me está molestando, ya no hagas esto, porque si no habla la mujer, esa cosa que él está haciendo, sigue creciendo dentro de ella, porque cuando un día ella va a explotar. Y cuando explota, tenga cuidado, porque no va a gustar. La mujer también hace cosas que le afecta al hombre, y el hombre se molesta. Y el hombre también tiene que tener esa comunicación con la mujer. Y decirle, mira, eso está, me molesta, ya no hagas esto, hazlo de esta manera, o ya no pongas esto allá, me está molestando. Tenemos que tener comunicación.
Porque si no hay comunicación, ese hombre va a llegar el tiempo que va a estar de malas y la mujer lo va a hacer otra vez y va a haber una explosión en la casa. En el matrimonio debe de ser Dios. La esposa, la familia, ideal, el hogar, la casa. Dios todo el tiempo viene primero en el matrimonio cristiano. Pero si usted hace un estudio, o mira los estudios que se han hecho de las parejas casadas, hay más divorciados en un año que los que se casan en un año. Y no solamente estoy hablando de la iglesia cristiana, estoy hablando de los que se casan afuera, que no sirven a Dios. Hay más divorcios que matrimonio. Usted levanta el papel y ahí están todos los divorciados que se están divorciando. Y muchas veces se encuentran hombres que usted conoce. Porque entre los cristianos también hay divorcio. Hay sentimientos, hay dolor. Y hay divorcio, hay separación. Pero un cristiano que está firme en la palabra del Señor y conoce la palabra del Señor, cuando comienzan los conflictos, de rodillas debemos de buscar a Dios para que Dios nos dé respuesta. La palabra del Señor es una guía para nosotros vivir una vida confortable, una vida de amor. Pero muchos no nos gusta leer la palabra, muchos no tenemos tiempo para orar, y que tengamos muchas horas para orar, no hacemos el tiempo para orar y buscar a Dios. Y los conflictos siguen y siguen y siguen. Es que cuando llega el tiempo, ya no soportamos. ¿Y quién sufre si hay niños? Los niños sufren. Los niños sufren. Yo quisiera decir que entre los cristianos no hay divorcio, pero entre los cristianos hay muchos divorcios. Una, porque en realidad no nos concentramos en Dios y en la palabra de Dios. Tenemos que ser recordados de la palabra del Señor. Ahora encontramos a María, que ha tenido adulterio o fornicación, porque no era casada, fornicación. En esos tiempos, las mujeres las sacaban para afuera, las peleaban y las mataban. Qué fácil. En esos tiempos, usted lee la palabra del Señor, ahí lo ven, que tengo historias, se me ven qué lindo está. Pero cuando un hombre agarra a una mujer para esposa y entra en ella y no hay sangre, evidencia que no es virgen. Y él la puede regresar a su papá y su mamá, que nunca fueron casados, porque no era virgen. A hoy, en esta generación, como nosotros todos sabemos, si las vírgenes en una clase de escuela o una escuela casi se puede contar en dos manos. Más en la high school, en el colegio, ¿sí? Bueno, a la mujer de la mano. De las vírgenes en este caso. Es difícil encontrar. A hoy en día todo es tan fácil. Las drogas, el licor, hasta los condoms, ahí se llaman los condoms. Los condones lo están regalando a las escuelas, diciéndoles: está bien, pero ten cuidado, está bien, pero ten cuidado, está bien, pero ten cuidado. A eso hemos llegado. La enseñanza les dice: firmes en la palabra del Señor. El matrimonio, que vengan conflictos, que vengan batallas, que vengan guerras, que vengan tormentas, no lo rindemos en el nombre de Jesús, por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Comunicación es una de las cosas más importantes para un matrimonio. Dios, matrimonio, familia y el hogar son las cosas muy importantes. Cuando ustedes se conocieron, los que están casados, se comenzaron a hacer promesas.
y comenzaron a hacer promesas. Y en la enseñanza nos dice que nosotros debemos ser como libros abiertos para la que va a ser nuestra esposa o el que va a ser nuestro esposo. Debemos ser libros abiertos. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque los conflictos es la primera cosa que le avientan en la cara. Tu pasado. Y tú mismo hablaste de tu pasado. En los conflictos te dicen todo lo que tú les dijiste para avergonzarte y hacerte más o mejor, porque hay coraje en la persona que está hablando contigo. Te quiere lastimar, te quiere hacer sufrir. Y la única manera es sacar las cosas, las garras del antiguo, de tu pasado, y aventarte hacia la calle. Y eso sucede en muchos matrimonios, y por eso digo, tenga cuidado de tu pasado cuando usted hable. Si el Señor ya los perdonó, ¿por qué lo vamos a estar divulgando? Si el Señor ya los lavó, los sepultó en lo más profundo, ¿por qué lo vamos a estar divulgando? Pero hay ocasiones, si usted no habla, el pasado lo viene a buscar usted. Y hay más conflictos que la vida. José tomó a María como esposa y él no tuvo luna de miel, no hubo honeymoon, no hubo regalos en la boda, no hubo fiesta en la boda, la tomó secretamente, porque cuando ella tuvo a Jesús, al Hijo de Dios, y dice la palabra del Señor, después de eso, José conoció a María. Y María tuvo más hijos y hijos para Jesús. Después que los hijos que le pertenecían a José, pertenecían a José, no sé si él seguía tratando a Jesús como su propio hijo. ¿Me están entendiendo? Porque cuando una persona se casa con otra persona y ya trae niños o trae niñas, y usted tiene un hijo o una hija, usted le da favor a su hijo o a su hija, y no le da tanto favor que los que vienen de otro vientre. Pero yo no sé en realidad si José amó a Jesús como amaba a sus propios hijos y hijas, no lo sé. La historia de José se termina en realidad a los 12 años de Jesús. No se escucha nada de José. No sé si hubo conflicto, no sé si se murió. ¿Alguien sabe? Yo no sé la historia de José. ¿Alguien sabe? Ya no dice nada. Yo no sé si se murió, se fue de la casa. Nosotros no sabemos qué pasó con José. Pero la enseñanza de hoy, esta mañana, es el amor agape. El amor agape es un amor que perdona, un amor que respeta, un amor que busca una manera para no tener conflicto. Y muchas veces nosotros, cuando comenzamos a tener conflicto, necesitamos un time out. Usted váyase a su recámara, sálvese para afuera, descanse un ratito, que se le baje la sangre, que se le baje la sangre, porque si sigue ahí en el conflicto, se va a hacer peor la cosa. Y muchas veces es mejor callarse la boca, irse a un lugar solo, pensar en lo que está diciendo, pensar en lo que le están diciendo, y lo que hizo o lo que hicieron, piénselo bien. Entonces venga a tener comunicación, no conflicto.
venga a tener comunicación con la persona que usted se casó con ella o con él por el amor. Por el amor que usted tiene por él. Los conflictos están en todos los matrimonios. No importa cuánto ore usted, cuánto venga a la iglesia, cuánto lea la palabra del Señor, hay conflictos en los matrimonios. No hay ningún matrimonio que diga, permítame que leo. No me acuerdo la última vez, no, porque desde cuando te casaste se fue un grito. Así de parejo. Los conflictos son muy peligrosos. Lastiman, y como yo le he dicho, los matrimonios, cuando primero se casan, y lo que pasa es como una canasta grandota. Y el hombre viene y hace cosas bonitas, le compra dulces, le compra flores, y esa canasta se está llenando. La lleva a ese lugar, le compra un vestido, y la canasta se está llenando. Pero ya se casan, y comienza el conflicto, y a poquito, la canasta se está vaciando. Es que cuando ya no hay la canasta, el amor, la claridad, la salud. Mucha gente está viviendo juntas, no por amor, por necesidad. Por necesidad. No la hago, si no, no la hago, si no, no la hago. Necesito la entrada, pierdo mi casa, pierdo la casa, pero no es por amor. Ustedes los matrimonios. El amor cubre todos los pecados. El amor perdona. Y muchas veces es más o menos, bueno, con eso los bancos tienen. Con los peces, ¿qué hay cuando? Es un lugar chiquito. Medio lugar, vas a hacer la campana de encima del pecito con el pecito. Ya tienes que perder porque cuando viene ese salomino, como el gallo, comienza a cantar el hombre. Cuando hay perdón, es tremendo. Después de un conflicto, decir, perdóname, arrimarte con él, abrazarle, besarle, y se comienza a reducir como la mantequilla que les había platicado. Y ahí se viene mi traída, ¿no? Que si se amor al gato, que se perdona a los nosotros. Con comunicación. Una cosa que es tan difícil para nosotros, y eso es pedir perdón. Es difícil, porque nosotros estamos bien, ellos están mal. Y el otro dice, yo estoy bien, ella está mal. Es tan difícil. Uno decir, perdóname porque dije esto, perdóname porque hice esto, es difícil, fue mi culpa, perdóname, es difícil. Nosotros no nos gusta humillarnos en esa forma. Nosotros siempre queremos estar bien. Aunque seamos mal, nosotros queremos estar bien. El matrimonio va a haber muchos conflictos. Los conflictos van a seguir. Los ancianitos, muchas veces usted los mira y se va la ancianita o se va el ancianito. Y muchas veces no es por amor que ellos se tienen, muchas veces es por el costumbre que ellos tienen de estar juntos todo el tiempo. Nunca se podían separar, no había finanzas, no había manera para separarse, y se aguantaron, porque cuando uno se murió, y no a mucho tiempo, se muere el compañero y la compañera, de la soledad. Ahora con quién pelea, ahora con quién batalla. La soledad trae tristeza, y tristeza a un ancianito. Muchas veces le causa la muerte.
amarnos unos a los otros. Y una cosa nosotros hicimos cuando nosotros tomamos el paso de fe de casarnos. Y en todos los matrimonios se dicen que lo mejor, lo peor, riqueza o pobreza, en salud o enfermedad, porque cuando Dios